soy el ingeniero Abel Gallardo y pues en esta ocasión yo voy a ser el instructor encargado de llevar este, este curso de Angular desde cero entonces vamos, vamos a comenzar a ver eh, con la introducción y la configuración inicial a ver alguien me puede decir este, digo antes de que veamos la diapositiva y no hagamos trampa este, para ustedes qué es un framework y este, pues lo que yo puedo decir en palabras propias, este, un framework, como tal, es como una herramienta que te facilita más el desarrollo, como que ya tiene predeterminado este, que no es librería, sino más bien las bibliotecas necesarias como para hacer más fácil tu trabajo. ¿no? Este, bueno, es lo que yo como que pienso que es. Ok, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Uh, un framework sería como un, un entorno de, de trabajo para hacer algún tipo de desarrollo o que se complemente con otro tipo de herramientas, ¿no? Ok, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Vale, de acuerdo. Bueno, pues prácticamente, y y, y lo podemos representar de esta manera, y, y me gusta usar mucho este ejemplo, lo podemos ver como una navaja suiza, ¿no? ¿Por qué una navaja suiza? Porque en su interior contiene un set de herramientas que podemos utilizarlas para un sinfín de, de, de necesidades, ¿no? entonces prácticamente pues un framework como bien lo dice y, y en su traducción es un marco de trabajo no este marco de trabajo va a contener un, una serie de herramientas de bibliotecas que te van a permitir tener las mejores prácticas diseñadas y, y diseñadas y ahí, ojo con eso para facilitar y agilizar la, la, la creación de varias aplicaciones, ¿no? No solamente existen frameworks este, en el frontend, ¿no? Obviamente que también existen frameworks en el banque, ¿no? Como Ibernet, como este Spring, como este, ¿cómo se llama? Como React, como este, y pues en este caso, pues lo vamos a ver en, en Angular, ¿no? Ahora, el, la, el principal objetivo de esto es que tenga una estructura organizada, una reutilización de código normas y convenciones, una interoperabilidad y una productividad. Sí. Cuando tu, todos los marcos de trabajo o los frameworks ya están por lo regularmente respaldados por, por empresas grandes. Entonces, ¿ustedes saben quién respalda Angular como framework? ¿Qué empresa es la que lo respalda? Eh, Google, ¿no? Así es. Entonces, eh, pues, prácticamente, pues, Angular es un framework que se dedica eh, en, 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 pues, este, su objetivo principal es del lado del, del, este, del frontend, ¿no? Donde, pues, te permite crear aplicaciones, este, pues, de una sola página, ¿no? Lo que conocemos como single page application. Y en estos casos, pues, la, la, las herramientas que más estamos utilizando, pues, viene siendo HTML, CS3 y JavaScript. O en este, en su defecto, pues TypeScript. ¿Alguien ha trabajado con TypeScript? No sé, Emanuel, Francisco, ¿han tenido la oportunidad de trabajar con TypeScript en algún lenguaje o en algún otro este framework? Este, mmm, JavaScript, sí, TypeScript, digo, como que es muy similar, ¿no? Me lo he topado en estos temas de Angular y es otro lenguaje de totalmente. Ok. ¿Y ustedes sí conocen, este, sí saben que es un, un patrón de diseño? Este, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué me pueden comentar de los patrones de diseño? ¿no? Y a lo mejor un ejemplo. Pues uh, el patrón es, digamos, cuando. Bueno, se han creado porque se detectan ciertas cosas y que digamos que es, es funcional en forma de, ya sea de organizarlos o de estructurarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el patrón este, vista controlador, ¿no? Modelo vista controlador, ¿no? Entonces, o, o bueno, se han generado algunos otros, ¿no? Modelo, vista, vista, este controlador, o bueno. Diferentes opciones, ¿no? O la parte del patrón de capas, o el patrón de para este, interconectarse o de fachada, ¿no? Sí, sí, es correcto. Sí, así es. Pues en este caso, digo, y en el, y en el framework Downward, lo recomendable es utilizar el modelo vista controlador, ¿no? Donde hay que tener en cuenta que la vista está compuesta por lo que viene siendo el HTML, el, el controller viene siendo pues este, la, la comunicación con JavaScript y las APIs que van consumiendo y el, y, y el modelo, pues son los modelos de, de datos, ¿no? Como bien lo podemos ver, este, la representación, pues eh, un usuario normal puede hacer una solicitud a la vista, la cual la misma se puede comunicar con el modelo y con los controladores, este, y de acuerdo a sus necesidades o a lo que vaya solicitando, porque no necesariamente tiene que comunicarse con un servidor, pero sí este, en muchas ocasiones, cuando se genera alguna petición, a una este, alguna base de datos o alguna API ya expuesta, pues este se hacen este tipo de consultas, no. Lo correcto es utilizar los patrones de diseño porque cuando no se ocupan, este, se empieza a generar algo que es código basura o código espagueti, ¿no? Entonces tener eh, permitir la, la mayor reutilización de código, pues nos va a ayudar a tener una, una mejor este, un mejor desempeño de nuestras aplicaciones, ¿no? Y lo tengo como experiencia y, y para co contarlos, eh, a, a, estuve en un proyecto trabajando donde no se estaban implementando correctamente este, pues un, un, un desarrollo, ¿no? Eh, en donde nosotros eh, y, y yo como líder del proyecto, eh, empezamos a implementar este con mi equipo un patrón de diseño que viene siendo el MBC donde redujimos la el consumo del de, de la de la solicitud de de 13 minutos a 12 segundos. Entonces era una cantidad de este exorbitante de datos que se se se, se consultaban o inclusive a, en ocasiones hasta en milisegundos, ¿no? Entonces, eh, por eso es correcto tener bien, bien, claro cómo son los patrones que se debe de implementar y cuál debe de ser su estructura correcta. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tenemos al utilizar este eh, 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 Angular? No, ¿Sí? está basado en componentes, es mantenido por Google o Google. Eh, eh, tiene data binding bidireccional, o sea, la comunicación este, y transferencia de información. Ahí tiene ciertas herramientas de testing, este, y nos permite hacer las inyecciones de dependencia, igual que que con un proyecto Maven, este, en el lado de Java, pues nosotros también, este, lo que podemos hacer esa inyección, pero con otro tipo de este, plataforma que se llama npm. También tenemos algo que se llama herramienta ICLI, que son, son herramientas a través de código, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de, de Ionic o Electron? ¿O tienen alguna idea o les suena o no les suena? Me suena, pero... Nada más, el Ionic. Ionic. A ver, al, a, alguien más. A ver. Daniel. Gracias, Francisco. ¿Es Ionic o Electronic? Este, pues Ionic como que sí vi... No sé si realmente vi como publicidad o algo. Lo verdad no me acuerdo muy bien, pero sí, no, 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 no me suena como que algo familiar. Ok. Ok. Se los pregunto eh, precisamente por, para saber este, pues sobre qué contexto y a lo mejor para que se vayan animando ¿no? a, a utilizar este, más Angular. ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Angular? Es la integración con, este, con herramientas multiplataforma. Eh, el concepto de PWA es Progressive Web Application. Esa es una de las ventajas. ¿Qué, ¿Qué es lo que permite a través de un navegador? Este, y sobre todo en el caso de los móviles, tú puedes generar una pequeña extensión que se va a instalar en tu aplicación y que va a trabajar como si fuera una aplicación móvil, pero está siendo ejercida esa extensión a través del navegador. Ahora, si nosotros llegáramos a estar interesados en crear en el desarrollo de aplicaciones móviles o de escritorio, nosotros podemos hacerlo gracias a Angular también. Y, y pueden ser herramientas multiplataforma, donde la base prácticamente es lo, es lo mismo. Entonces, a si es de su interés y más adelante están interesados en, en, en incursionarse, pues este es para el desarrollo de aplicaciones móviles y Electron, es para el desarrollo de aplicaciones este de escritorio. Entonces, todo esto se puede integrar gracias a, al framework de Angular y ustedes pueden irlo irlo consultando, lo pueden ir este, programando normal y tanto se puede este, programar este, para, para dispositivos de, de tipo Android o como de tipo iOS y, y ya nada más el, es cuestión de hacer algunos ajustes, algunos tipos de compilaciones y, y ustedes podrían estar desarrollando también este, aplicaciones este, de este tipo. ¿no? Ahora, vamos a empezar con la preparación del entorno. ¿Ustedes ya cuentan este, con el editor de código Visual Studio y Node.js? Sí, de... ¿Y de mi lado sí. Ok. Visual, Visual Studio Code, ¿no? Así es. O Visual Studio Community. No, no. Eh, de preferencia el Code. El Code, ok. Sí, porque este el community, digo, eh, tiene muchas herramientas, ¿no? Entonces el code es como una versión más light. Sí, sí, sí. Este, ok. Bueno, de todos modos, yo preparé el este, mi equipo para que vayamos viendo cuáles son los pasos. Hace, hace un tiempo, digo, la, la interfaz este, de su página web era un poco más, este, eh, más, más sencilla, ¿no? Ahorita hace, hace no mucho, pues le hicieron un, un este, ¿Cómo se llama? Pues un rediseño, y la verdad, pues es que sí se ve un poco más, más agradable, ¿no? Este, bueno, pues si ustedes este, ya realizaron la, la, la este, instalación, prácticamente pues lo que tenían que hacer era dirigirse a esta página, Node.js.org, y este, ah, y ya una vez no que vemos, ya... no vemos la tu presentación, perdón. Eh, perdón. Digo, no sé por qué se cortó. ¿Ya lo pueden ver? Sí. De acuerdo. Este, ah bueno, como les comentaba, no tuvo un rediseño, este, la página. Digo, si en algún momento llegaron a instalar en el pasado, este, Node, pues se veía muy diferente, ¿no? Digo, prácticamente, pues lo único que, que ustedes tenían que hacer, pues era dirigirse, este, pues a la página de Node. Ahora así que ya los iba a, a, a llevar a, a este sitio. Le tenían que dar en la pestaña de eh, descargas y tenían que buscar la versión, este, 20. este, y en la versión LTS. A ver, existen dos tipos de versiones, ¿no? La, eh, ¿al, ¿Alguien tiene una idea de cuál es la diferencia entre la, la Current y la LTS? O, ¿O se lo imaginan o tienen alguna ahí, este, eh, eh, algún comentario que hayan escuchado? Pues la Current, como que es la actual, ¿no? Ok. Y la anterior, es, bueno, sería una versión anterior, ¿no? La LTS. Bueno, Ajá. más o menos, hay por ahí. Sí tienes parte de razón, pero pues ahí va un poquito, ¿no? Vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se van a dirigir y van a estar trabajando sobre algún tipo de, de proyectos en Node, es importante que verifiquen la versión de Node que están trabajando, ¿no? Porque eh, pues ya en bajo la experiencia, pues ya tienen sus versiones de Node que se vienen desplegando y lo pueden verificar, ¿no? o, o consultar, ¿no? Qué versión es la que necesitan e inclusive también la versión de Angular. Este, la versión current es la versión que tiene mayores este funcionalidades, es la más actualizada. Sin embargo, no es muy recomendable ya utilizarlo para proyectos pro, este productivos, porque porque a veces este, como está en fase de experimentación y le están este, ingresando ciertas este, mejoras pues puede que haya ciertas fallas en sus, en sus este, bibliotecas entonces lo recomendable es que siempre estén utilizando la versión este eh, LTS no la más, este, la más reciente y la más estable no es, es prácticamente esa parte este, pues entonces vamos a proceder con la instalación Digo, prácticamente pues lo que tienen que hacer es ejecutarlo como este, bueno, lo tienen que ejecutar. Se les va a abrir una, una ventana como esta y le van a dar en aceptar, ¿no? Van a aceptar los términos este, y yo, condiciones. Perdón, yo tengo, ¿Sí? tengo instalada la versión 18.15 de no. De no. Mira. Ajá. Yo sí te recomendaría, y si quieres, nos esperamos hasta que, que estés este, descargues ¿La, la opción, la Ajá. desinstalas y la, vuelves okay. a y la vuelves a instalar. Sí, es okay. importante que tengamos esta versión porque eh, ahorita vamos a trabajar con Angular 18, que es la versión uh -huh. más reciente. Entonces, a veces puede haber este, eh, ¿no? algunas pequeñas diferencias, algunas pequeñas funcionalidades que no, no posiblemente no trabajen adecuadamente. Entonces, este. ¿Tienes el enlace o te lo comparto? Eh, eh, no, sí te, tengo el enlace, este, ahorita lo descargo. Ya está desinstalando. Digo, realmente, pues no, no es complicado, no. Se puede, se puede instalar de esta manera o también se puede instalar de manera, este, a través de las variables de entorno. Entonces, pues nada más es decidimos dónde va a estar la ruta y lo vamos a dejar por defecto. Le damos en siguiente. Le vamos a dar siguiente y le vamos a dar en instalar. Bueno, esa parte de dónde lo bajaste, de qué lado, de qué línea, perdón. Claro que sí, a ver, se los comparto. Pero dónde, ¿dónde bajaste el archivito? Ay, Sí, es de esta página, ya nada más le das en seleccionar, seleccionas la la este la opción y le das en este, en descargar. Y aquí está, ¿no? En la en la pestaña, ¿no? Dice Prebuilt Installer. Y escoges la versión que viene siendo la LTC. La 20. Sí, la 20.14.0. you yes. Este, ¿ya lo pudieron instalar o hay alguien que, que falta por instalar esta versión? Ah, yo apenas este se. Bueno, se está terminando de desinstalar y voy a empezar a instalarla. De acuerdo. Y bueno, por ejemplo, usted, ¿ustedes este, a qué tipo de editores este, están acostumbrados a, a utilizar? ¿Tienen algún editor este, en específico? Digo, realmente, este, digo, yo recomiendo mucho Visual Studio Code, he trabajado este, en varios lenguajes, este, inclusive pues, he trabajado, digo, eh, en Java. Digo, porque, por ejemplo, está Eclipse o está, este, ¿cómo se llama? También está NetBeans o cosillas así, pero pues a veces como que se alentan, ¿no? O, o, o consumen bastantes recursos. Y este, digo y en mi experiencia, pues inclusive me ha ayudado a trabajar este, de manera un poco más ágil, ¿no? Y procesos un poquito más complejos, ¿no? este Digo, para aquellas personas que no, a lo mejor no tienen tanto la, la, la experiencia o el gusto de conocerlo, digo, por ejemplo, pues tienen eh, eh, ciertas funcionalidades, ¿no? Este, como, como lo viene siendo, pues a lo mejor el uso de terminales, ¿no? Donde nosotros pues ya no necesitamos abrir necesariamente el CMD. Este, por ejemplo, pues tiene aquí la, la forma de administrar tus, tus repositorios. También te permite aquí la búsqueda ágil de, 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 de palabras que se encuentran dentro de los, de los documentos este pues también puedes buscar, ¿no? Pues tu, documentos, a lo mejor dices, pues no me acuerdo, medio me puedo acordar a lo mejor del archivo, pero no me acuerdo, este, dónde está. Entonces, digo, como consejo, pues pueden utilizar un atajo de teclado donde, este, es control P y le escriben el nombre de, de su archivo, que pueden estar, este, buscando, por ejemplo, app.modu y ya les aparece este. Pues de manera muy muy ágil, ¿no? Entonces, eh, inclusive, pues si, ha, si han trabajado con ciertas herramientas de gestión de códigos, como lo viene siendo Git, pues te ayuda, ¿no? A ver las modificaciones, las creaciones y tiene bastantes plugins, ¿no? Que, que ayudan a, a complementar este, pues esta, esta herramienta. Entonces, este, digo bajo mi experiencia, digo y para programar en Angular no hay ningún problema en, en el IDE que, que lo estén trabajando. Yo les recomiendo este porque me ha funcionado con otros como por ejemplo Atom o Sublime Text. La verdad me, 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 ha, me ha agradado más este Visual Studio Code, pero no sé si tengan algún editor de código en particular que sea de su interés. O algún plugin o algún consejito que nos puedan regalar que, que no sepamos. No, no, es está bien. Sí. sí, yo utilizo el de el Visual Studio. Vale, de acuerdo. Entonces, sí. este... Vale, eh, ¿me pueden confirmar si ya tienen instalado el, el no? Para que podamos continuar. Eh, a mí me pareció como cliente el 18 y el JS como 20. ¿Está bien? Es eh, la versión LTS. A ver. Es, por ah, ejemplo, a, a, aquí. Mira, por ejemplo, vamos a iniciar, ¿no? Entramos aquí a esta, a esta página de, de Node 10 y aquí hay una sección que dice este descarga no Don download Vale, de acuerdo. Miren, por ejemplo, esta es una versión que se llama, este, ¿cómo se llama? Eh, es que cambiaron un poquito los menús de antes, ¿no? Pero es aquí, entran en la página inicial y le dan en la opción de, de download. Y después aquí dice preview este, installer. Entonces ya nada más buscan la versión 20.14. Y tiene que ser la versión LTS. Y ya pues escogen su sistema operativo, ¿no? Si están trabajando para en Windows, en Mac o en Linux, pues ya va a depender de, de su versión. Ya, ya tengo instalado Mauta, en la versión 20. A mí también me parece la versión 2014, pero en Angular Client, ese es 18, ¿no? También tiene que ser. Sí, pero eso ahorita lo vamos instalando bajo comandos. Les voy explicando. Vale, de acuerdo. Bueno, pues si ya todos ya tienen este instalado, lo, lo recomendable es que entremos y abramos una terminal. Ahora, pues todos los sistemas operativos tienen este, pues, una terminal. Eh, digo prácticamente pues en pocas palabras pues no no una terminal nos ayuda a ingresar ciertos comandos que nosotros vamos a ir ingresando y, este, y van a poder realizar ciertas acciones no como en este caso pues lo para verificar la versión de, de que tenemos instalado le vamos a dar vamos a escribir el comando node menos versión mm, sistema node menos menos versión es node menos menos versión y ya van a poder ver su versión de, de Angular. Digo este, perdón, de node yes. ¿Todos pueden este corroborar que este se vea su su versión? Sí. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, ahorita ya, ya tenemos instalado lo que viene siendo el Angular. Vamos a proceder con el, con el siguiente punto, ¿no? A ver, prácticamente, pues, lo que es, y les comentaba hace, hace un momento, este, pues, npm es, significa Node Package Manager, ¿no? Que es un gestor de paquetes de Node. Que es lo que nos permite tener una serie de librerías que, este, librerías o, este que contienen cierta cierta funcionalidad, ¿no? Realmente hay muchos muchos paquetes que, que son open source y que realmente pues se, se pueden instalar y se pueden descargar de manera este gratuita, ¿no? Es importante pues también checar el tipo de licencia, ¿no? Porque en algunos casos y cuando ustedes vayan a entrar ya a un a un este pues ya un entorno ya más más formal, pues va a haber alguna algunos este Cómo se llama algunos algunos temas con con las licencias y por ejemplo eh, las que vienen siendo open source pues vienen siendo las MIT y, y va dependiendo pues según el tipo de, de, de necesidades no hay algunas que solamente son para investigación pero sin fines de lucro entonces cuando vayan a, a este pues ya sea para a lo mejor en los proyectos por temas de presupuesto, no, no necesariamente este, les van a permitir adquirir una licencia. Entonces, es importante que cuando ya sea personal o ya sea este, eh, de, de manera eh, profesional en alguna empresa, pues sí verifiquen ese tipo de, de licencias, ¿no? Y aquí en, en, esta, en esta página, este, como podemos ver, pues tiene su buscador, podemos buscar las extensiones por su nombre y te vienen un, un, una serie de, 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 de instrucciones, ¿no? Inclusive te, te ponen el comando para que tú lo puedas instalar, ¿no? Ahora, pues ya que tenemos este contexto de lo que viene siendo NPM, vamos a hablar sobre la terminal o este de Angular CLI. CLI significa Command Line Interface. Qué es lo que nos permite es una herramienta de comandos que no, donde nosotros estamos, este, pues ingresando ciertas instrucciones y, y nos van a ayudar a ejecutar o a generar código de manera más ágil, donde tú ya no tienes que, que crear ciertas plantillas o ciertas estructuras y, y, y hacer esto va a reducir el riesgo de que nosotros podamos cometer algunos errores. Este, a lo mejor al momento de crear pues podemos hacer los manuales pero a veces es más tardado estar copiando pegando este, verificando que se hayan instalado correctamente los componentes o que se hayan este cómo se llama agregado ciertas dependencias o ciertas estructuras entonces lo lo correcto y lo ideal es que nosotros estemos aprendiendo pues los comandos para para usar este este cómo se llama esta herramienta en Angular ¿no? ¿Cuáles son las características principales de Angular CLI? Es, y como lo, lo había comentado, ¿no? Generar, la generación de una estructura de un proyecto, generar, este, generación de código. O sea, por ejemplo, pues cuando nosotros, si nosotros ya queremos crear un nuevo proyecto, pues nada más tenemos que ingresar el código engine new myapp. Myapp es el nombre de nuestra aplicación. Y este, y pues con eso sería suficiente. Ya se genera toda una estructura, viene descargando todos los paquetes, y este, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿no? También lo que nos permite pues es la generación de código. Y como lo comentaba hace rato, la generación de, de código por componentes y la generación de algunos servicios. ¿no? no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus.